local y a Jaso Lucha 13. Como regalo, porque soy tan buena persona y como soy el mejor entrenador de lucha libre en España, aquí tenéis un graduado de mi escuela, una superestrella, ese del presente, y ahora os voy a introducir el futuro. ¿Vale? Darle la bienvenida a una futura estrella de la lucha libre en España, Nathan Frost. Y como rival... Oye, dejadlo hablar, ¿no? O sea, escucha, ¿me pueden dejar dormir? Ya está la gamba. A ver, no te acabo de echar fuera. A ver, escúchame, pelado. Toda la vida jodiéndome la puta vida. Tú y este maricón. Vale, ¿tú qué coño quieres? Yo quiero dormir mis 8 horas. Vale. Hacemos un trato. Tú entras en el ring, te enfrentas a mi futura estrella y si ganas te dejamos dormir y encima, ¿no decías que te debo yo 3 euros? ¿Quieres cobrar? Quiero cobrar. Pues si tú ganas el combate vas a cobrar, te lo prometo. Dale, va, mamá. Ven aquí. Pues árbitro, vas a oficializar ese combate. ¡Gracias!
haces? ¡No! ¿Qué haces, compa? ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué haces? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Has dado un buen combate! Pues ¿sabes qué? ¿Te prometió que ibas a cobrar? ¡Vas a cobrar!